Empezando ya esta primera jornada, tenemos el agrado de presentarles a todos ustedes a Daniel Rico, de Urdata Software, con la charla Las Personas y las Nuevas Herramientas. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Agradezco a nombre personal y de mi empresa su presencia. Y esta charla va a abordar un acercamiento a la problemática de lo que son las grandes implementaciones en organizaciones del Estado y la aplicación de estrategias del concepto denominado gestión del cambio para atacar esta problemática. En lo personal, la palabra cambio, si bien es la más utilizada y está muy de moda, ahora no solamente a nivel de lo que es la gestión del cambio en las empresas, sino también en un contexto político latinoamericano, yo creo más en los procesos de transformación. Y en este contexto es que vamos a hablar del cambio no como una acción, uno mismo y por tanto un grupo de personas en una organización no hacen un chasqueo de dedos porque deciden que vamos a cambiar y ya está, hemos cambiado. Tiene que haber un proceso y estos son procesos transformadores. En ese sentido yo llamaría gestión de la transformación, pero no me quiero salir de los conceptos teóricos que ya están bien desarrollados. También es importante reconocer que a nivel de las organizaciones, aunque el mito parezca que está ahí, las personas no tienen tanto miedo a cambiar, sino más bien a ser cambiadas. Justamente porque cuando encaramos esto como un tema de cambio, estamos planteando, bueno, vamos a ser mañana más modernos, más eficientes, más transparentes, entonces vamos a sacar al equipo de ahora ineficiente, antiguo y poco transparente y vamos a poner gente nueva. Y no es lo que sucede, realmente. Se trabaja con la misma gente y se trabaja en un proceso de transformación. Y hablando de lo que es el uso de herramientas, de la tecnología, en este caso de la informática, tendremos que hacer que estos procesos de transformación sean amigables y beneficiosos para los miembros de una organización a través del uso de estas tecnologías, que realmente vean el beneficio de por qué transformarse. He hecho un punteo de algunas de las problemáticas, con certeza habrán más, de los proyectos en los que me ha tocado participar y que con certeza son las cosas que son la piedra en el zapato al momento de las grandes implementaciones. Existe una infinidad de proyectos en la historia de la administración pública latinoamericana, me voy a referir a ese contexto que es el que más conozco y donde más he participado, donde nos hemos gastado millones y millones de dólares en proyectos que no se han llegado a implementar, que se han quedado en tremendos servidores, se han quedado en bibliotecas y en documentación anillada, y nunca la organización ha llegado a implementar. Eso se traduce, además de un desperdicio de recursos, en un desperdicio de tiempo y de oportunidades para lograr los grandes objetivos de los que hablamos también a nivel de la transformación del Estado y de conceptos más acotados como el gobierno electrónico. Todos queremos ser más eficientes, más eficaces, más oportunos. Y esos, como son procesos largos dentro de una organización, todo ese tiempo que perdemos haciendo cosas que no llegan a un buen resultado, es tiempo que hay que sumar hacia adelante en estos procesos dentro de nuestras organizaciones. Por otro lado está la voluntad política. Si nuestras autoridades no creen en los procesos de transformación, ¿qué vamos a decirle al funcionario? Si no hay una voluntad política superior de cambiar una organización del Estado a través del uso de tecnología, ¿qué podemos pedirle al resto de los funcionarios? O sea que nuestros líderes políticos tienen que estar convencidos y abanderar esta situación. ¿Por qué? Porque ellos designan personas, ellos designan presupuestos y obviamente tienen que ser una imagen importante de ese proceso. La gestión de los proyectos. La gestión de los proyectos debe ser una problemática más allá de los propios proyectos de informática.
pero los de informática también nos tropezamos en que no hay grandes capacidades para gestionar grandes proyectos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de gestión del cambio, por donde empezamos a trabajar, es por la propia gestión del proyecto. Y está bueno también reconocer que las estrategias de gestión del cambio son transversales a todo el proyecto. No es un módulo por separado. No es una gente que viene y te hace una terapia y te convence de que esto te va a hacer bien y entonces vas a sumar al resto de los módulos del proyecto. Hay que considerarlo en todos y cada uno, como los vamos a ver más adelante. La brecha generacional, para lo que nos está tocando implementar proyectos ahora con certeza, es uno de los temas más importantes porque nos enfrentamos con gente veterana en las organizaciones, gente que está en el sándwich, como es mi caso, todos los cuarentones que hemos visto desde el Betamax, el cassette, la televisión en blanco y negro, hasta todo lo que hay ahora, y estamos participando en ese proceso, y las nuevas generaciones de 30 para abajo, que son generaciones multimedia. Y con certeza, el manejo de estas herramientas les es mucho más sencillo. Eso no es un factor determinante, y lo he visto y comprobado en varios proyectos. El hecho de ser veterano, tener un gran cuerpo de veteranos en una empresa, no significa que estos proyectos no vayan a funcionar. Es cómo trabajar con ellos para que justamente se sientan incluidos y no excluidos en un proceso de transformación a partir de la tecnología. La motivación. La motivación en todos los grupos humanos, ya sean públicos o privados, también es el tema. El que estemos contentos de ir 8 horas al día o más a una oficina a laburar por 5 días a la semana, con certeza que no debe ser lo más divertido de la vida para ninguno de nosotros, pero es lo que nos toca hacer. Nuestro sistema mundial funciona así. Entonces, cuanto más amigable y motivado esté para pasarme esa cantidad de horas de mi vida, que con certeza son más de las que paso con mis amigos y con mi familia, tengo que generar ciertos aspectos de motivación para que sea lo menos aburrido o me resista lo menos posible cuando estoy trabajando. Hemos encontrado que dentro de la administración pública sostener estrategias de motivación para con el personal es muy difícil, porque ni siquiera en muchos casos están en la agenda de las propias gerencias de recursos humanos. No están en la agenda de la empresa. Entonces, la motivación sale por un proyecto en específico, por un momento de celebración, o porque simplemente una persona o un grupo de personas se han levantado motivadas, pero no así porque mi empresa me lleva a trabajar motivado. Y hablar del cambio, de transformación, si no me motiva, si me interesa, no, es un problema. La vocación de servicio. La mayor parte de las organizaciones públicas han perdido la vista en que son organizaciones de servicio. Y si no tengo vocación de servicio, hay una gran cantidad de diversidad de proyectos que usan tecnología. Tengo que tener vocación, recuperar y hacer propia la vocación de servicio. Primero hacia mis propios compañeros dentro de la organización, porque trabajamos juntos, hay mucho servicio interno y también muchos de los sistemas que se aplican son para atención al ciudadano. Si no tengo vocación de servicio, si no está en mi agenda la vocación del servicio, de un buen servicio, también es un problema. Y por último, un gran problema dentro de las organizaciones, la comunicación interna. ¿Ya? Vivimos en una era que tiende hacia el individualismo, hacia encerrarnos en un cubículo, en mi tablet, en mi celular, hacer solo un nombre de correos y de mensajes, y hemos perdido mucho de la conexión personal y de la comunicación, cómo comunicarnos a la interna, cómo comunicar, quiero un sistema para 800 personas, cómo comunico el beneficio y los procesos que vamos a seguir para 800 personas que cambian su forma de trabajo. ¿Ya? Vamos a hablar también de la comunicación como factor importante más adelante. Hay dos factores que en todos los proyectos suenan y más allá de que sean un cliché, tenemos que retomarlos, sobre todo en esta temática. Uno es el liderazgo. Hemos hablado de la voluntad política. Si los líderes
de organización no están convencidos de algo, ellos no creen, son los primeros agentes de cambio, el efecto multiplicador, porque estos proyectos y el gran éxito de estos proyectos rige en los efectos multiplicadores. Si yo, líder, estoy convencido y creo que vamos, muestro bien el camino a mi gente, mis mandos intermedios también van a ir, y así hasta llegar a esos 800,000 o la cantidad de personas que estén en la organización. El liderazgo se trabaja en distintos niveles dentro de un proyecto. Primero eso, una cabeza convencida que asigna los recursos necesarios. Mandos intermedios que están también convencidos del beneficio de cómo llegar al camino, y de ellos vendrán los referentes en todas las áreas. No todos son jefes ni todos son supervisores en las oficinas, pero sí hay personas que tienen un liderazgo natural y por su buena onda y su forma de ser son una referencia dentro de nuestras organizaciones. Hay que trabajar con esas personas para hacer multiplicar esa sensación y esa necesidad de transformarnos para ser mejores, para trabajar mejor. Por otro lado está el tema del equipo. Las dinámicas de gestión del cambio pueden utilizar algunas estrategias de desarrollo de trabajo en equipo, de coaching, etcétera, tantas herramientas que se están utilizando ahora, pero esto va más allá de eso. No se puede generar una transformación en solitario. Si yo en este momento quiero con ustedes en una charla tener una experiencia transformadora y les digo, bueno, vamos a meditar todos y medito yo 2 minutos, me transformaré yo, quizás siendo un místico chanta, pero no vamos a transformarnos todos en una acción inmediata. Tenemos que subirnos todos en el mismo proceso y remar, saber que remamos hacia un mismo lugar. Esto a nivel gerencial, a nivel de jefes, a nivel de operadores, a nivel de plataformas de atención al público, obviamente todas las áreas de TI, todos los que conforman por último un proyecto que requiere de informática. Si no están trabajando al mismo tiempo, remando al mismo tiempo, no funciona. Y obviamente el concepto de equipo está totalmente relacionado a lo que es el liderazgo. Yo puedo pedirle a mi gente que se suba al bote si yo no me subo al bote, porque le tengo miedo que se pinche, o porque no sé si el bote que hemos comprado está bueno. Puedo pedirle a mi gente que se transforme, que cambie, que sea mejor, y yo no tengo la confianza en subirme en un proyecto. Si yo no me visibilizo en mi organización como la primera persona que confía en el equipo y tal, no voy a poder conseguir ese resultado en mi gente, y menos en los 800 o en los 1000 o en la cantidad de usuarios a los que queremos llegar con una implementación de un sistema informático. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión del cambio? Ustedes van a poder googlear un montón de conceptos que hablan del cambio organizacional, de la mirada del cambio de la organización con el uso de la tecnología y tal. Hay lindos conceptos. ¿Con qué me quedo yo más cercano a la realidad? Primero, la gestión del cambio es salir de nuestros cuartitos. Como diría este uruguayo notable Alejandro Corches, que trabaja la psicoespiritualidad y tiene un libro de eso, salir de tu cuartito. Yo no puedo implementar un gran proyecto desde mi cubículo, desde mi oficina de gerente, a través de un correo electrónico. Yo no puedo, gerente de TI, desarrollar o comprar una buena herramienta informática si no salgo de mi oficina. Si todos no hacemos esta sensación de equipo y salimos de ese entorno y trabajamos juntos y vemos qué es lo mejor para la organización, hablamos de nuestra gente, no es posible. Pensar en el otro y como el otro. Queremos implementar una herramienta para trámites electrónicos. ¿Qué gente trabaja con los trámites electrónicos? ¿Qué se resuelve con trámites electrónicos? ¿Cuántos trámites tenemos en la organización? ¿En qué áreas se atienden? ¿Cuál es el proceso de esos trámites? Si la gente involucrada en el diseño del proyecto no piensa en el que día a día está dando la cara para con el que viene a hacer un trámite y no trabaja a su lado y valida las cosas con él, seguramente vamos a tender también a fracasar en un proyecto. Es importante tener en cuenta el concepto de cliente, y cuando hablamos del cliente
tenemos que hablar de satisfacción. Hay dos niveles de clientes. El cliente interno, las áreas de TI generalmente implementan, desarrollan o compran una herramienta para el cliente interno. El cliente interno son los funcionarios para la gente TI. Pero ese cliente interno a su vez atiende al público, por ejemplo. Entonces tenemos un cliente externo en un efecto multiplicador. Y cuando hablamos de mi cliente, yo diseño algo para ti, tengo que ver que estás satisfecho con eso. Eso te hace bien, que te funciona, que es lo que cubre tu expectativa y te permite tener una cotidianidad sencilla y te permite encarar al resto de los otros clientes. Y si hablamos de cliente y satisfacción, tenemos que hablar de usabilidad. ¿Y para qué me sirve algo que yo creo que no necesito? Es muy común en las organizaciones que tú vas a la gente y dices, tenemos un sistema nuevo para implementar. ¿Y para qué vamos a cambiar el que ya tenemos? Es antiguo, tiene 15 años, pero funciona. ¿Por qué tengo que cambiar algo que funciona y que uso hace tanto tiempo? ¿Cuál es mi beneficio de eso? Entonces tenemos que trabajar muy fuerte el concepto de usabilidad. Y la usabilidad nos lleva, como decía la invitación a esta charla, una palabra clave que es apropiación. Por último, con la gestión del cambio, lo que buscamos para generar un proceso transformador alucinante de la empresa con todos los conceptos y los dichos que podemos encontrar en internet, no lo voy a lograr si cada una de las personas se apropia. Siempre habrá gente que por su actitud de vida no se apropia de algunas cosas, pero si logro que la mayor parte de mi organización lo haga, voy a implementar con éxito un proyecto informático. ¿Cómo logramos esto? Primero, observación. Tenemos que observar los aspectos que les he visto antes. La problemática de la organización. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? ¿De qué tamaño lo necesitamos? Y diagnosticar, basados en las cosas que les conversaba antes, ¿qué liderazgos tenemos? ¿Qué son liderazgos intermedios? ¿Qué personas hay referentes en la organización que puedan apoyarnos en un proceso transformador? Y en base a una observación y a un diagnóstico, tenemos que hacer el siguiente paso muy importante, que es diálogo. Tenemos que salir de nuestro cuartito, juntarnos, trabajar mucho en equipo para identificar, analizar el diagnóstico, planificar bien nuestros proyectos e identificar las necesidades de nuestros usuarios, del ciudadano, porque la gran parte de los proyectos, como las áreas de gobierno, por último se reflejan en una atención al ciudadano, y comunicarnos entre nosotros. Generalmente, los clientes internos a veces están muy lejos, las gerencias de TI están muy lejos de las otras gerencias, cuesta. Todos ponen soldados a trabajar en los proyectos, pero las cabezas, los liderazgos no se sientan a identificar problemáticas para resolver eso. Soluciones que permitan generar estos procesos de transformación. Lo más complicado es cambiar los paradigmas y los hábitos de las personas. Las máquinas las compramos. Tienes plata, te compras una computadora bárbara. Eres una organización, te compras servidores bárbaros, contratas un montón de diseñadores y de arquitectos en informática, etcétera, etcétera. Eso está relacionado a presupuesto, pero el hábito, los paradigmas de trabajo de las personas, eso no lo compres. Eso tienes que trabajarlo dentro de tu organización. No importa que tengas maravillosas herramientas de la NASA, si tu gente no se apropia de ellas, no sirve. Es el que vamos a hablar de la usabilidad y la satisfacción. Cuando le proponemos a un grupo de personas que cambie su forma de trabajar, o cuando no existe un sistema en muchos casos y tienen que implementar un nuevo sistema para que todo lo que han trabajado en papel por décadas ahora se haga con uso de computadoras y otros dispositivos, tenemos que hacer que sea el zapato que la persona necesita. Y ahí tiene mucho que ver las áreas de TI también desde la propia compra de la herramienta. A veces compramos zapatos muy grandes para un pie muy chiquito, o todo lo contrario, zapatos que aprietan para un pie muy grande.
el tener soluciones a medida es muy importante. Y cuando hablamos de las personas también, tal cual todos nosotros actuamos, ¿qué ves pues cuando te vas a cambiar un zapato? Te compras un zapato, te lo pones y caminas suave y no te duele. Hay otros que te pones y te duele una semana y después ya no te duele. Y hay otros que te pones y no usas nunca más porque has perdido tu plata. Es exactamente lo mismo con las nuevas herramientas en una organización. Tenemos que ver que la gente pueda utilizarlas, que es lo que necesitan, a nivel, ya hablando de las propias herramientas, que son los campos que necesitan para usar, que son la información que ellos cargan todos los días. No le tendremos que pedir, llenaste esta planilla en Excel y llenas esta en papel, por si acaso, y además llenarnos en el nuevo sistema, porque estamos más modernos, ¿no? Tenemos que facilitarle la vida a nuestros clientes internos y obviamente también a los externos. Todo servicio que ponemos para el ciudadano, ya sea web o presencial, tiene que cumplir con lo mismo, que te sea fácil. A veces perdemos la objetividad de que todos somos ahora, de una u otra manera, internautas y usuarios de una gran cantidad de servicios electrónicos. ¿Y por qué cuando lo aplicamos en nuestras organizaciones le hacemos tan complicada la vida a nuestros funcionarios? Pensaremos cómo nosotros nos gusta llenar un formulario web, cómo nos gusta que nos atiendan en una plataforma de atención al público, o qué son las cosas que yo más necesito o me adapto para interactuar con una herramienta informática. Una vez que logramos que la gente esté contenta de usar algo, aunque tome un proceso para llegar a eso y todos los ajustes que requieran nuestras versiones de software o nuestro equipamiento informático en infraestructura, vamos a poder hablar de la apropiación. Y cuando logramos que la gente se apropie de algo y lo sienta suyo, que es una herramienta que le sirve para todos los días y le ayuda a trabajar, hace de esas sus 8 horas más fáciles, podemos hablar de que estamos cumpliendo con un proceso de transformación exitoso y por tanto podemos lograr una acción en el mediano o largo plazo, que es cambiar paradigmas dentro de nuestra organización. Ahora quiero hablar de, una vez, la parte de concepto, de un modelo de proyecto sencillo que es aplicable a distintos proyectos que requieren de informática. Es importante que tomemos en cuenta estos factores de forma sistémica. No hay una pata más corta que la otra. Todas tienen que funcionar al unísono y que tomemos en cuenta cuando implementamos grandes proyectos para que estos lleguen a un buen puerto. Tenemos nuestras herramientas informáticas, software, infraestructura, capacitación, comunicación, son los dos brazos operativos que en mi experiencia son las herramientas más útiles para lo que es gestión del cambio. Y por último, un quinto componente, que son los documentos, manuales, procesos, normativa, toda la parte documental, que es la parte más fea de un proyecto y que a nadie le gusta hacer. Perdemos mucha historia de nuestros proyectos, de nuestros propios problemas, y queremos inventar el agua tibia una y otra vez. O queremos capacitar de aquí un año y hemos perdido los manuales del anterior, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. Al centro de todo esto está una gerencia de proyecto, y a la gerencia de proyecto es que acompaña lo llamado gestión del cambio. Por eso les decía al principio que es transversal a todo el proyecto. La gestión del cambio está en todo esto. Si es un proyecto que tiene plataformas de atención al público por cualquier tema, se podrá incluir una nueva esfera que será atención al público, ¿no? Pero generalmente gira alrededor de todos estos. Brevemente voy a desarrollar cada uno de estos puntos. A nivel de la informática, lo que hace la informática en nuestras áreas de TI, ya sea con terciarizando, comprando otras empresas y demás, lo que hace es entregarnos una herramienta. Y lo que yo quiero como usuario es que me den una herramienta que no se me rompa, ¿ya?, que me sirva para trabajar bajo los conceptos que hemos hablado anteriormente. Las áreas de informática, al fabricar una herramienta para su cliente o contratar a otro para que la haga, generalmente se encuentran con los siguientes desafíos. Presencia con el cliente. Tenemos las áreas informáticas generalmente muy lejos del cliente, a veces tomando hasta decisiones autárquicas por los usuarios sin conocer
el negocio o lo que hemos hablado antes, las necesidades y la usabilidad. Tienen que hacer salir de su cuartito de informática. No vamos a sacar a toda la fábrica de informáticos a conversar con el cliente, pero tendrá que tener gente capaz de ser ese puente entre el usuario final y la fábrica. ¿Qué herramienta necesitamos? Aquí hay grandes, enormes discusiones, pliegos de contratación para definir qué herramienta. Y ahí es lo que viene, a veces el zapato muy grande, el zapato muy chiquito, muchas veces discusiones filosóficas, software con licencia, software libre, cuando lo que nos tiene que mandar más allá de todo eso es justamente el tema de la usabilidad. ¿Qué necesita nuestra organización? Grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué soluciones necesitamos? ¿Ah? Y después el tema del testing, y no me refiero al testing, estamos en una charla técnica, entonces no vamos a hablar del testing con el usuario final. ¿No? He visto muchos procesos de testing, también entre informáticos, que sacan productos baratos y cuando se lo haces usar o quieres ponerlo en producción con el usuario final, tiene una serie de deficiencias. Y es porque no ha habido ese puente. Tiene que haber procesos de prueba al lado del funcionario en su puesto de trabajo. Si estamos hablando de proyectos de gobierno, además, generalmente son sistemas nacionales que están en muchos departamentos o organizaciones repartidas en el país, las comunicaciones, el performance, la respuesta de los servidores, todo lo que necesita una persona que se sienta en su computadora en la mañana y quiere trabajar, como todos nosotros, cuando te sientes en internet o haces cualquier cosa, queremos velocidad, ¿no?, y amigabilidad con el uso del sistema. Después, planes de contingencia. Implementamos o queremos implementar grandes sistemas. ¿Y qué pasa cuando se cae el sistema? Para el usuario final, les pasará a muchos de ustedes, el momento que se cae el sistema es el sistema no sirve. Puede que haya sido la red, puede que haya sido un servidor, eso entre informáticos llegan al medio, pero para el usuario final el sistema no sirve. Y para un equipo de implementación que ha estado durante mucho tiempo trabajando en eso, es una vaina que te digan que tu sistema no sirve. Entonces tenemos que sociabilizar los planes de contingencia y que el usuario también pueda conocer qué pasa cuando el sistema se cae. Más allá de que tenga la explicación de por qué, se levante lo más rápido posible, ¿no? Y también el soporte. Muchas veces también se quieren implementar grandes soluciones, se llegan a días de puestas en producción y no se había pensado cómo soportar a lo largo del tiempo a esa nueva gran cantidad de usuarios y de información, obviamente, almacenada, ¿no?, para manejar contingencias o en la cotidianidad, que toda esa gente se sienta acompañada en esta, con estas nuevas herramientas. El componente de comunicación. Este es muy importante porque la comunicación muchas veces está pensada solamente desde el lado del marketing o desde el lado de vender un proyecto al interior de la organización o de sacar una revista mensual y de decir a todos lo maravilloso que somos o de repartir merchandising. La comunicación parte desde la propia palabra y es el hilo conductor en estos conceptos que les he hablado. El líder, máximo, vamos a cambiar. Okay. El mensaje que él dé, el momento de lanzar un proyecto o de encarar un gran proceso de transformación, como lo dice, ya es comunicación. ¿Cómo transmite él al equipo de proyecto qué es lo que se espera y qué tiene que hacer? Ya es comunicación. Y de ahí para abajo. Entonces, la comunicación se trabaja a distintos niveles, a niveles jerárquicos, y obviamente después, aunque salgamos de nuestro cuartito y dialoguemos todos con todos, no es posible en una empresa ir a 1000 funcionarios a tener una reunión con cada uno, que sería lo más humano, pero nos puede tomar 10 años hasta hablar con todos, hasta eso ya la tecnología ha cambiado. Entonces ahí funcionan las estrategias de comunicación interna como un elemento absolutamente importante. ¿Tan? La comunicación también está referida al tema de motivación, a encarar el proceso mismo de transformación y obviamente informar a todos los niveles de las personas que trabajan en nuestra empresa qué es el beneficio y todas estas cosas que les he hablado antes, qué buscamos con este proceso. Un siguiente nivel es cuando estamos hablando de temas de atención al ciudadano o de servicios al ciudadano.
se amplía un rango de comunicación externo, una organización que ya involucra también al ciudadano. El trabajar estas herramientas dentro de nuestras organizaciones en la implementación de proyectos está bien olvidada y no saben lo útil que es. Les voy a mostrar unos ejemplos un poquito más adelante. Las tecnologías más exitosas actualmente son las que se perciben como sistemas amigables, que tienen usabilidad y todas estas cosas que les he contado, y que se adaptan a mis necesidades. En la era de información en tiempo real, nunca antes ha dependido esto de la percepción. Y la percepción tiene que ver mucho con la comunicación. No podemos ir explicando a cada persona y a cada ciudadano, el gerente del proyecto, su gente, esto que va a hacer, esto es cierto. ¿Cómo hacemos que se perciba un cambio organizacional al interior y después afuera? Esa es tu primera gran apuesta desde un proyecto para ir con el resultado. La capacitación. Te comunico, tengo una herramienta buena que funciona, tengo un buen plan de comunicación y ahora tenemos que entrar en salas para transmitir eso a la gente, donde se empieza a masificar el mensaje. La capacitación sirve para enseñar a utilizar las nuevas herramientas, pero también para transmitir el mensaje motivador de transformación, etc. No hay que perder de vista esos dos elementos, porque el momento donde van pasando es si esos 800 o 1000 usuarios que uno tiene en una empresa, es el momento de que los capacites. Las nuevas ideas y el continuo aprendizaje, estos procesos de aprendizaje, de gestión del conocimiento, sin duda son una ventaja comparativa sostenible en el tiempo para nuestra empresa. Sobre todo si estamos hablando de tecnología y personas. La parte de documentos y normativa. Todo el proceso de un proyecto tenemos que guardarlo. Ahora que hay tantos repositorios, gestores documentales y otras herramientas también informáticas, es importante documentar todo. Y también la normativa, para evitar la discrecionalidad. Hablamos de firma electrónica. Muchas veces la normativa incluso nacional no acompaña la tecnología para lo que es firma electrónica. Entonces ahí también los liderazgos y las instituciones públicas tienen que velar por la normativa que acompañe este avance tecnológico que va a grandes pasos. Y para que cuando los líderes decidan tener procesos transformadores no se encuentren con miedos de que cuando hacemos cosas con el uso de herramientas informáticas estamos incurriendo en ilegalidad, sobre todo en las formalidades. Y ahí los abogados y los auditores son claves en las organizaciones porque están siempre mirando la legalidad de la acción. Y la legalidad de la acción electrónica es un tema en el cual Uruguay es de los países más avanzados. Como he mostrado este el modelo de proyecto, tomando en cuenta estos 5 puntos, si bien podemos tener un modelo general, cada proyecto, cuando aplicamos estrategias de gestión del cambio, es distinto. Cada organización podemos encontrar comunes denominadores, pero estamos hablando del trabajo con personas. Entonces, lo que tenemos que hacer, las personas que trabajamos con esto, son trajes a medida. Cada organización, cada tipo de proyecto, una problemática, una estrategia. Basaremos en conceptos como los que he hablado antes, pero en todos los que me ha tocado participar, hemos tenido que diseñarles el traje. Para terminar, voy a hablarles de 3 casos de proyectos donde hemos hecho un lindo trabajo con la gente. El primero es un sistema de trámites municipales en la ciudad de La Paz, Bolivia. No había ninguna herramienta informática. Se atienden alrededor de 2.500 personas al día en 15 puntos diferentes. Y se decidió implementar un sistema de trámites electrónicos. ¿Quién va a atender a toda esa gente? 50 personas eran los que trabajaban en las ventanillas de atención al público. 50 personas eran la última rueda del coche de la organización.
Cuando un técnico se caía de un poste de la intendencia y se rompía un pie, ya no podía trabajar más ahí, a atender al público. Cuando una señora se quedaba tuerta porque no sé qué, atender al público. Cuando uno era el malcriado de la oficina, atender al público. Primero, tiene un criterio de atención al cliente, de esto del servicio. Vamos a agarrar esas 50 personas y como no podíamos y no debíamos cambiarlas a las 50, hemos trabajado un proceso de motivación, capacitación, comunicación y un año después estaban atendiendo, uniformándose en plataformas, con fichas, etcétera, etcétera, con un sistema informático fabricado por nuestra empresa, por Ludanda, a 2.500 personas al día, además de 1.200 usuarios que ha habido que capacitar con esa gente. Hemos formado capacitadores para capacitar primero a los propios compañeros de la Intendencia de La Paz y también atender al público. Un modelo de trabajo basado en lo humano, con una buena herramienta informática, con voluntad política, etcétera, que nos ha permitido alcanzar este objetivo. Este sistema lleva 9 años en producción, está funcionando una maravilla, a nivel sobre todo de este modelo de gente que ha sido la que ha impulsado y ha hecho a sus compañeros creer en ellos. Ahí tenemos una fotito atendiendo. Antes tenían su sándwich, su café, un cuadernito con lápiz rojo para atender a la gente y después plataformas de atención. Un proyecto muy cercano que estamos concluyendo la implementación aquí en Uruguay, en ANCAP. Hemos iniciado hace 1 año y medio. Es un gestor documental y expediente electrónico. El proyecto se llama Alejandría. Toca a 1.000 usuarios internos, se ha eliminado el papel, ha incorporado la firma electrónica con token y están incluidos en un sistema nacional en todas las plantas del interior. Este ha sido un proyecto basado en el concepto de la organización para la organización a nivel de ese efecto multiplicador. ¿Cómo capacitamos 1.000 personas? Teníamos siete semanas para capacitar 1.000 personas. Hemos hecho un equipo de 40 ancapeanos capacitadores, que a su vez se han vuelto los referentes en cada gerencia. Hemos sumado estos liderazgos intermedios y hemos trabajado con ellos como por 2 meses durante muchas horas, motivándolos, enseñándoles a usar la herramienta, dándoles elementos para que se sienten delante de sus compañeros a darles un curso, para enseñarles a usar una herramienta informática, gente que a veces no se había parado siquiera para hablar de sí mismo en frente de un grupo humano. Y ese ha sido un éxito enorme en ese sentido, porque ha sido de la propia gente de la empresa que ha surgido el efecto multiplicador, más allá de enseñarte a usar la herramienta, a motivarte a decir, podemos implementar un sistema más moderno, podemos hacer esto, podemos, y ha sido una implementación muy exitosa. Se han montado aulas, la infraestructura en el tema de capacitación es muy importante, y tal. Se ha logrado el objetivo y ya llevamos 1 año con este proyecto implementado y con constantes mejoras también en lo que es la usabilidad, la satisfacción del cliente y tal. Algunos de los elementos comunicacionales que hemos utilizado en una empresa como ANCAP, dando unos mensajes frescos, vas a andar volando, vas a renovar tu escritorio, en una campaña pre-implementación, convocatorias para que la gente se capacite, se inscriba a capacitarse. No puedes obligar a los funcionarios, hay que motivarlos a que se capaciten, que sientan que les va a dar un aporte, un beneficio. Hemos hecho del día de la puesta en producción una celebración, hemos llamado el día de, entonces la puesta, hemos llamado la atención a la gente hacia la celebración más que hacia lo técnico, y nos ha permitido que lo técnico ande volando realmente, cualquier corrección la hagamos inmediatamente. Hemos utilizado elementos comestibles como un factor de llegada, en este caso a las secretarias, cuando hablamos de expedientes o de trámites electrónicos, la más cercana a los gerentes, a las que administran esa documentación son las secretarias. Con un detalle, el día de la secretaria hemos conseguido subirlas al proyecto, que nos den bola y que se amiguen con nosotros. Hemos repartido muffins el día de la puesta en producción a todos los funcionarios de la empresa, 1.500 muffins, que aunque les parezcan cosas chistosas y que tienen que ver en una PPT de la GIAP,
realmente son elementos que permiten eso, salir del cuarto y acercarnos con los funcionarios. Celebramos una puesta en producción que es para un área específica, para 1000 usuarios de una empresa de 2500, pero que 2500 sientan que hoy día estamos dando pasos transformadores en cuanto a nuestra modernización. Equipos de gente en ese día de la puesta en producción. Ahora estamos trabajando en un proyecto que es plantas de despacho, que se llama Antares. Y este es un proyecto con características muy distintas al anterior. El anterior era mía un tema administrativo, mucha gente que trabaja con papeleo, expediente electrónico. En el caso de plantas de despacho es un sistema que toca 250 usuarios que controla todo el ingreso y salida de combustible de las plantas del país, que no es un tema menor, es un negocio enorme, que cuida muchísimos recursos y además eso no puede quedarla en nada porque no se puede quedar sin combustible un día del país. 300 transportistas y distribuidores y grandes clientes. Si bien 250 son los operadores del sistema, comprenderán que los usuarios finales a nivel de combustible somos casi todos. Y estamos yendo por plantas, por partes. Aquí el público es público netamente operador de planta. Y hemos diseñado una estrategia específica para hacer todo lo que les he comentado, apropiación, usabilidad, etcétera, etcétera, capacitación, y hemos implementado en una planta, Juan Lacase, la próxima semana estamos entrando en Durazno, proyectos con muchos miedos por el tema gremial, y al final muchas veces generamos fantasmas que no existen, y cuando nos acercamos al usuario y vemos qué necesita y qué puede ser que él se resista, en todo caso, logramos que esas resistencias y esos fantasmas se disipe. Por último y en resumen, el mayor trabajo referido al cambio se trata de trabajo con gente. Es un trabajo de personas, entre personas. Por más de que estemos avanzando tanto en la tecnología y en el individualismo, y en determinado momento nuestra raza deje de existir porque las máquinas se van a administrar y mantener a sí mismas, que creo que es a lo que estamos yendo. Mientras eso pase, estamos trabajando con personas y entre personas. Y tenemos que aplicar ciertas estrategias que permiten acercarnos entre nosotros como miembros de un equipo de gerencia de proyecto, con proveedores, con las áreas de TI y con el usuario final, que al final es el que se pone el zapato todos los días. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Mañana nos reencontramos a partir de las 9 de la mañana.